En Panamá, unas 25.000 personas ejercen la abogacía. De estos, 129 presentaron su hoja de vida para aspirar a un cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal y Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Entre los 129 aspirantes a magistrados de la Corte está Jerónimo Mejía y Abel Augusto Zamorano. Ambos ocupan dos de las tres vacantes en la máxima corporación de justicia. Hubo reacciones en el gremio abogadil. Se requiere experiencia para aspirar a ese cargo o volver a aspirar a ese cargo. El magistrado Mejía estuvo 10 años y ya tiene un periodo adicional y durante ese periodo debió haber acreditado esa experiencia. No hay nada que impida que presente su documentación un magistrado que esté en el cargo, pero considero de que si se trata de remozamiento de la Corte Suprema de Justicia, de dar un relevo a quienes actualmente están administrando justicia, considero de que se le dé la oportunidad a otras personas con la finalidad de que efectivamente se pueda lograr algunos avances. Sofanor Espinosa es uno de los 129 profesionales del derecho que presentó su hoja de vida. Los abogados Mauricio Cedeño y Rigoberto Vergara manifestaron que la designación de los magistrados de la Corte es una facultad constitucional única del presidente de la República. Como abogado le tengo que decir que hay un procedimiento. Lastimosamente, ¿por qué surge este tema de una comisión? Este tema de una comisión surge porque los presidentes tradicionalmente no han sabido hacer las escogencias que llenen a satisfacción el puesto de magistrado. Yo no presenté documentos, muchos otros colegas tampoco la presentaron, pero es que aquí hay un tema de constitución. ¿A quién le corresponde escoger a los magistrados? Al presidente de la República, no a un pacto por la justicia, ni a una comisión, a nadie. Es una decisión constitucional del presidente, una atribución constitucional. Es al presidente, no a terceras personas. Jerónimo Mejía fue nombrado en el año 2007 por el presidente del partido PRD, Martín Torrijos, en la sala penal de la Corte. Su periodo de 10 años venció en diciembre del 2017. Entre los 129 aspirantes hay magistrados suplentes como Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía. Creo que dentro del sistema judicial hay magistrados del Tribunal de Apelaciones que fueron los que educaron a la mayoría de los jueces en la República de Panamá y a la mayoría de los abogados en el sistema penal acusatorio que tienen el nivel alto para llegar a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en la sala penal. Creo que el presidente debe bloquear en esta oportunidad a todas las personas por amiguismo, porque lo conoce un ministro. Esperemos que estas personas que conforman la comisión hagan las mejores escogencias de los tres candidatos. Hay muy, muy buenos nombres. Sin embargo, sabemos que al final o tradicionalmente es un movimiento político porque tanto el presidente como la asamblea son entes políticos y son los que al final hacen la designación y la escogencia. De los 129 aspirantes a magistrados de la Corte, 46 son mujeres y 83 hombres. Este martes empezaron las entrevistas a los candidatos. Al finalizar, serán enviados al presidente del país, Laurentino Cortizo, una lista con 15 nombres. Con cámara de Cristian Cetur, Linda Brand, Next Noticias.